Amigos y fanáticos de la música, yo soy Valentín Samson, tu humilde servidor en CM. Vas a vivir lo mejor de la música y lo mejor del amor porque tenemos un artista espectacular. Tremendo, Juaco Burgos nos visita en el piso. Ya lo tenemos preparado con esos ojos claros, con ese talento pop rock nacional de la nueva cepa, la nueva sangre. Viene a presentar su nuevo disco, así que bueno, te lo pierdas porque en breve lo vamos a tener y me va a contar todo sobre Frenesí, un discazo que no te podés perder. Mientras, seguinos en las redes sociales que figuran aquí debajo en la pantalla, porque arroba CM Músico, que es nuestro lugar en Twitter, en Instagram, y por supuesto que en YouTube también nos encontrás como CM, canal de la música. Nuestra web oficial te ofrece un streaming 24 horas, 7 días a la semana para que nos des play, para que nos pauses y para que nos mires desde cualquier rincón del planeta. ¿Y vos qué estás haciendo? ¿Desde dónde nos estás mirando? ¿Desde la sala del doctor? ¿Desde la playa? Bueno, sencillo, mandanos una fotito y compartí con nosotros cómo te llamás, desde dónde nos mirás y qué está pasando por tu cabecita loca. Recordá que el número de WhatsApp también figura aquí debajo, así que agendanos ya mismo. Y a mí también me puedes seguir como @valesamson porque tenemos de todo un poco, si nos da el tiempo. Te vamos a sorprender. Linkeados es un popurrí de cosas divertidas, así que no te despegues de la pantalla. Vamos a arrancar con un hitazo de un grupo de Texas, Estados Unidos. Ellos hacen regional mexicano. Se trata del grupo Frontera, que se ha unido a Nicki Nicole para hacer esta canción llamada Desquite. Y en breve vamos con Juaco Burgos. Sí, sí, estás escuchando Desolación, el corte presentación de Frenesí, el nuevo disco de Juaco Burgos, que lo tenemos en el piso. Juaco, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, estoy muy bien acá de vuelta. Bien, bien, un placer tenerte y tener tu música, porque los que están en casa están escuchando esta canción y dicen, hey, me lleva, es una nave en el tiempo, ¿no? Me lleva a la música de Fito, me lleva a la música de Páez, a los 80, 90, esta magia nacional que tenía nuestro rock, y vos le estás reivindicando con esta canción y este nuevo disco. Contame, ¿cómo estás viviendo este momento musical? Bueno, bien, súper bien, muy contento, la verdad, con mucho entusiasmo y... viviendo cada momento como un momento único en la vida, porque tiene que ser así. Cada día que uno va a tocar, cada persona que uno conoce, cada contacto que uno hace, todo tiene que ser, es único. Entonces, bueno, nada, muy consciente de eso y disfrutándolo al máximo, porque no, es para eso. Qué lindo. Viendo lo que decís, antes de arrancar la entrevista, estábamos hablando de Mi Lugar, ¿no? Tu disco anterior. Que por ahí vos me contaste que fue más minucioso, ¿no? El tema de cada canción, cómo la trabajaste, épocas post-pandémicas y por ahí más concentración en qué querías contar con cada canción. Este es un disco que fluyó más, ¿no? Que se dejó llevar. Sí, diría que es un disco más espontáneo y también más... a ver, lo logramos de una manera conjunta. El disco anterior yo lo hice en pandemia, ni siquiera post. O sea, pandemia. Y primer disco, encima, me imagino que estabas ahí descubriéndote como claro, artista también. Estaba descubriéndome como artista. Total, eran las primeras canciones que hacía en mi vida. Las primeras 10 canciones que hice, después las sacamos una y quedaron 9 para Mi Lugar, pero fueron las primeras 9 canciones que hice las que están en el primer disco. Entonces, sí, era todo el detallecito de acá esto, acá lo otro. La perfección, la perfección, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la canción? ¿Quién te lo claro, puede decir? Claro, sí, es un disco como más de laboratorio, ¿viste? Todo muy seleccionadito. Y el segundo diría que es un disco que, como decís, que fluyó más, fue todo un poco más espontáneo. Yo qué sé, quizás te olvidaste una letra y dijiste otra cosa y quedó bien y bueno, mandale, ¿entendés? O algún arreglo de teclado que lo cambiaste en el momento. Y eso se dio también por grabar con otra gente en vivo, ¿no? Qué lindo, sí. Venís a hacer presentaciones en el 2023, el bar Berlín. Sí, en Café Berlín. Hiciste 2 Café Berlín explotados, llenísimos, que esto, bueno, es genial. Aparte, siendo emergente, qué mejor lugar que Café Berlín para llenarlo, increíble. Sí, sí, fue impresionante. Tocamos el año pasado, armé la banda para tocar Mi Lugar, que todavía no habíamos empezado a grabar Frenesí, que es el segundo. Y ahí, bueno, tocamos en varios lugares. Tocamos así medio en orden cronológico, lo que me acuerdo sería... Simona, ¿conoces? Sí. Matienzo, Lucil, y después ahí compartimos fecha en Matienzo con Lucas Friedman.
y después hicimos los dos Café Berlín. Y este año ya para presentar Frenesí, la presentación oficial del disco en vivo, la hicimos en La Tangente, un poquito más arriba. Bien, bien. En una de estas presentaciones lo conociste a Zorrito, conociste un par de artistas más que se sumaron también a hacer música con vos y empezaron ahí a como sí. A gestionar, ¿no? Un poco de música. Tal cual, tal cual. Sí, el hecho de que esté Fer Samalea en la banda me permitió conocer a, bueno, sí, vos como decís, al Zorrito, capaz. Ahora ellos me invitaron, están haciendo unos homenajes, un homenaje a Charlie, que se llama Beats Modernos, y fui a tocar con ellos. O en la legislatura los acompañé el año pasado. Entonces, estuvo, bueno, sí, está bueno. Son puertas que se abren con gente que uno admira. Y eso es la me, que va. Me gusta, Juanjo, las historias que me contás, porque es muy del rock nacional, ¿no? Por ahí los que vieron la serie de Fito o los que están interiorizados, ¿no?, con la historia del rock nacional. Muchos arrancaron como vos, con el teclado, conociendo gente en tocadas, sí. Y se empiezan a juntar y a sumar, y estás sacando un producto muy, muy lindo de escuchar. Se acompaña, ¿no? Podés estar en tu casa, podés estar caminando por la ciudad, por la 9 de julio, por donde sea que vivas. Es música que acompaña. ¿Cómo definirías las canciones de este disco de Frenesí? Sin duda más bailables que En Mi Lugar, que es el primer disco. Sin duda. O sea, esto que está sonando ahora, si se escucha un poquito de atrás, es más power, ¿viste? Tiene una cosita medio disco, medio pop. ¿Cómo las definiría? Sí, eso, pop, ¿viste? Canciones así, bailables. Obviamente tienen cierta... No es que simplemente puse una máquina de ritmo y chao, sino que me metí en la composición armónica, la melodía, las letras, un poco de todo. Hay una poesía, Tiempo para amar, que es lo que estamos escuchando. Por ejemplo, en esta canción, ¿en qué te inspiraste? ¿Qué historia nos contás acá en Tiempo para amar? Acá en Tiempo para amar, en realidad son dos canciones en una. Hasta donde hasta ahora fue una y ahora como que empieza otra, pero la uní con un puente de un piano. Bien. Entonces, habla... Habla de... Mira, muchas letras las hice así como en plan... Faltaban 3 días para grabar y no tenía las letras. Mirá los Beatles tratando de cerrar Let It Be, ¿no? Claro. Las hice un poco con ese fin como de ver... A ver qué me sale. ¿Qué quiero decir? Sin tratar de encontrarle sí o sí un sentido que va a llegar después, ¿no? Le pongo este límite de tiempo y sale o sale. Claro. Entonces salió toda la primera parte de la canción. Y esta parte que hasta ahora la hice en pandemia, en plena pandemia, que bueno, claramente tiene una cosa de encerrado, habla, ¿no? En un cajón. Y bueno, es medio trash la letra, pero... ¿Y dónde estás acá? ¿En el mercado de San Telmo? ¿Qué es esto? No, acá estoy en Corrientes, en pleno Corrientes. Sacando un peluchito de la máquina, ¿sacaste algo? Me quería agarrar un chiche, pero no había guita, así que solo miré y me fui. Hay un par de truquitos por ahí. Juanjo, sí. Burgos, bueno, y en comparación de tu primer disco, más allá de la distancia que ya nos explicaste, cómo surgieron las letras, ¿cómo te sentís vos a nivel musical, no? Este disco lo agarraste con otra madurez. ¿Desde qué madurez lo verías? Porque vos tenés 20 años, sos súper joven. Y hablar del amor, bueno, viste, es como... todos hemos sufrido de un corazón roto o de un amor imposible. ¿Vos lo agarraste quizás desde alguno de estos lugares al disco? Lo agarré creo que desde mucho más desde la experiencia que el primero, porque básicamente en el medio viví 3 años. Y siempre vivir 3 años se donde pasa sea. Volando, ¿eh? Pasa volando, pero sumás anécdotas y experiencias. Entonces, y desde lo musical, yo creo que sí, o sea, la principal escuela para mí son los discos. O sea, después puedes tener el conservatorio, puedes tener un montón de otras escuelas, pero hay una escuela muy grande que es escuchar a la gente que uno admira. No copiar, pero sí entender por qué te gusta tanto. Y capaz, bueno, después obviamente con una impronta propia, poder lograr algo, un mixeado entre decir, bueno, ¿por qué me gusta tanto esto? ¿Entendés? Y yo, ¿qué quiero decir? Y bueno, y si me gusta tanto, voy a hacer algo como lo que yo escucho que me gusta. Bien, qué lindo. Entonces, lo mejor de los dos mundos, ¿no? Claro, lo mejor de los dos mundos. Lo propio y lo que uno agarra. Y bueno, eso para mí, este disco tiene mucho de eso. También fui conociendo un montón de gente en el camino, ¿viste? Salí a tocar, lo que vos decís. Las redes que uno puede hacer, no las redes, sino las redes humanas que uno puede hacer saliendo a tocar, saliendo a tomar algo a un bar donde tocan y después...
conoces al bajista de esa banda o a la bajista. Todo eso va sumando y hace que de alguna manera después en las canciones se escuche todo eso. Qué lindo. Acumulación de experiencia, de momentos, es lo que nos hacen ser quienes somos, ¿no? El día de mañana. Y quiero hacer hincapié un poco en tu pasado, ¿no? La gente que te está conociendo ahora a través de CM, que sepa, ¿no? Vos arrancaste en conservatorio, venís de una familia de músicos, pero más orquestral, ¿no? De orquesta, sí. Con trabajo, tu papá puede ser. Mi viejo con trabajo, mi tía, que la otra vez no la nombré. No la nombré. Mi tía Amanda. Tía. Amanda. Amanda Burgos. Besos, Amanda. Amanda Burgos. Amanda, que la, no la nombré. ¿Qué pasa con Amanda? ¿Ella te empujó un poquito? Sí, sí, bueno, todos, como te digo, ella toca, es violinista, me acompañó en la tangente. ¿Y vos siempre teclado, siempre piano? Sí, yo arranqué con el piano y arranqué, ponele, que a los 5 años a estudiar clásico con una profesora, Laura. ¿Tocaba Chopin, Bach? ¿Qué? Sí, bueno, o sea, tan de chiquito, cuando llegaba a la nota sol, dibujaba un sol todavía. Mirá que tiene. Porque, ¿no? Claro, hay que hacer algo didáctico. Así una luna, ¿no? Pero no hay ninguna nota como no, una luna. No, claro. Así que, bueno, era un poco entre el juego y, ¿no? Y realmente aprender. Pero cuando sos tan chiquito es difícil. Y después me fui de a poco profesionalizando, entre comillas, lo que sería la música clásica y estudiando cada vez más. Y en un momento dejé la música clásica porque me di cuenta de que me encanta, pero hay todo un mundo que está por fuera de un sí. rectángulo, y, que es una partitura. ¿Qué llevó para romper con eso? Y bueno, escuché a Freddie Mercury, escuché a Charlie, escuché a Fito. Y ahí empecé a sacar los discos de oído, empecé a curtir toda esa música de alguna manera, Spinetta, ni hablar. Entonces, Michael Jackson, yo qué sé, un montón se me viene a la cabeza. Lo mejor, lo mejor de lo mejor. Pero en ese momento me di cuenta de que estaba muy bueno ya la formación de alguna manera que tenía con el clásico, ya que te permitía poder de alguna manera lograr tocar cosas más complejas, pero que no quería vivir tocando eso. Y ahí fue cuando dije, no existe una escuela de rock. O sea, no te vas a estudiar rock, ¿no? Es que dije, voy a estudiar rock. Salvo la del teatro, ¿no? Está la escuela de rock por ahí dando vueltas. Pero sí, sí, se entiende. Aparte ya tenías todas las herramientas para moverte como exacto, un delfín entre todas eso las aguas. Digo. Entonces, bueno, ahí empecé a tocar un montón esas canciones. Y ahora estoy estudiando jazz. Hermoso, espectacular. Bueno, y la gente te va a poder ver en vivo dentro de muy poquitito, el 9 de agosto, en la experiencia Wine, junto a familia Kretschmar Wines, CM, el canal de la música, y Wolf Producciones. Tomo unos vinos. Unos vinitos, los mejores vinos mendocinos, más las CM Sessions, los mejores artistas haciendo sus sesiones acústicas. Vamos a contar con la presencia tuya, Juaco Burgos, que no vas a estar haciendo tu música de tu nuevo disco Frenesí, me imagino. Ahora sí. Sí, y en la experiencia Wine también. Ah, la experiencia Wine, sí, también. Sí, yo creo que voy a tocar algunos temas míos. También voy a tocar algo para que la gente cante, porque a mí todavía no me conoce nadie. No, ¿cómo que no? No, es un chiste, pero es una manera de decir para que la gente pueda cantar canciones que, nada, este, que le gusta, que le recuerda a su infancia, yo qué sé. Sí, que se vayan metiendo ahí en @juacoburgos.ok y pero y bueno. Obvio que también mis canciones. Sí, por supuesto porque que sí. Porque también va a haber gente ahí que a mí me encantaría que conozca mi música. Bueno, pero hacen la tarea. Ya está tu disco disponible en Spotify también para que lo busquen. Perfecto, los dos discos. Y ahora, bueno, te tenemos que escuchar. Me parece que es tiempo de que nos hagas un poco de música en vivo. Pero antes vamos a calentar los motores y vamos a mostrarle tu video de naturaleza a la gente. ¡Es la naturaleza! Y sí, es Juaco Burgos. Y llegó el momento de escuchar sus canciones. Rock Pop Nacional para todos ustedes en Linkeados. Y bueno, voy a hacer la canción que abre el disco. El disco Frenzy, la canción se llama Desolación. De amor, y si no quieres escucharla, me la guardo yo. Hoy ya no es más, hoy ya no estás aquí conmigo. Me inundaré en los rayos del sol mientras te espero.
vas a tardar porque me ahogo entero y vos mintiendo. Traigo conmigo una guitarra con una canción de voz ahí. A tardar porque me ahogo entero y vos mintiendo. Traigo conmigo una guitarra con una canción de voz ahí de amor. Bueno, vamos a hacer uno más, ya que estamos. Esta canción que voy a hacer ahora se llama Amor y Guitarra. Es la canción del... Sí, es la canción del primer disco, diría. Es como una de las canciones que más me gustan y que a la gente también más le gusta, según lo que me dicen. ¿Cuánto nos queda de tiempo? Y la respuesta no la puedo dar. Solo sé que no sabes que se puede querer mucho más. Y si notas que me encuentro cansado, es porque estuve luchando por vos. Pero si estoy animado, es porque te escribí una ya escuché hacer un girán, ya sentí lo que es el mar. Proyecté, probé, te amé y quiero más. Creía haber visto todo, pero siempre queda más. Quiero recibir, también quiero dar. No quiero sentir jamás esos malos momentos en que todo se ve mal. Nos pasa el tiempo y no hacemos preguntas. No me preocupa saber cuánto más. Sé que este invierno en tus brazos de frío no voy a temblar. Soy una araña tejiendo un sonido. Ese sonido que vos tanto amás, que cuando suena produce sonrisas y te hace bailar. La, 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 la. Ya escuché hacer un girán,
ya sentí lo que es el mar. Proyecté, probé, te amé y quiero más. Creí haber visto todo, pero siempre queda más. No puedo mentir, tampoco soltar, menos puedo ocultar que no tengo. Por supuesto que me encantó esa canción. Me encantó Amor y Guitarra. Gracias. Qué lindo. Escuchás a Edu Girán. Ahora lo escuchamos a Juaco Burgos, hermoso. Gracias, gracias. Primer disco esta, Amor y Guitarra. Esta, claro, Amor y Guitarra es del primer álbum. Y la otra es la que abre el segundo disco. Frenesí. Y ya ambos están disponibles. Buscalo a Juaco Burgos. Increíble. Y si querés ir haciendo la previa y escucharlo en las plataformas digitales, porque ya está en la playlist. Tiene que estar en tu playlist favorita. Lo puedes escuchar en vivo este 9 de agosto. Recordá, la experiencia Wine ya está disponible junto a CM y los mejores artistas junto a los mejores vinos. Vamos a estar con Juaco Burgos. Te esperamos. Impresionante. Ahí. Sí, ahí estaremos. Y se viene una fechita para cerrar el año. Me dijiste una fecha muy especial, más o menos, sí, noviembre, fecha, diciembre. Sí, medio no. La estamos gestionando, pero la idea es hacer algo grande, al nivel de lo que hicimos en La Tangente o más. Entonces, quizás frenar un poquito hasta ese momento y tocar quizás en el interior con el proyecto. Y bueno, y ahí hacer una buena fecha para cerrar el año. Perfecto, buenísimo. Ya saben, las redes sociales, @juacoburgos.ok. Muchísimas gracias, Juaco, por haber venido. Gracias a vos y a toda la gente que está acá atrás por este espacio. Espectacular. Acá la banda hace así detrás de cámara. Qué lindo rock nacional nuevo, la nueva sangre presente. Y bueno, ya sabes, lo descubriste acá en CM. Y nosotros nos tenemos que despedir, pero recordá que nos encontramos todos los domingos a las 16 horas, los martes 13:30 y los jueves a las 19 para vivir la repetición, porque si te lo perdiste, nosotros te lo devolvemos con todo el cariño, con todo el amor. Gracias, Juaco, de nuevo. Ha sido increíble. Y vamos a despedirnos con tu canción Desolación, ¿te parece? Dale, una vez más. Bien, nos vemos.